Muy buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este conversatorio divulgando la ciencia a otro nivel. Este evento se da en el marco de la 17ª versión de nuestra feria Sumérgete en el Conocimiento, un espacio organizado por el Fondo Editorial ITM. Soy Martín Leonardo Rocha Rincón, integrante del equipo de Mercado Editorial, y tengo el gusto de darle la bienvenida a este espacio. Extendemos un cordial saludo a los docentes que nos acompañan en esta jornada: la directora editorial Silvia Jiménez Gómez, la directora de investigación Gloria Díaz Cabrera, al editor de la revista Tecnológicas Adolfo Escobar. También queremos saludar a nuestra amable audiencia. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de nuestro chat. Hoy el tema que nos convoca es presentar al sistema de revistas científicas del ITM, un sistema que reúne publicaciones periódicas de la institución de carácter científico y que se posiciona como referente por su trabajo articulado en pro de la difusión del conocimiento. Extendemos una bienvenida a la coordinadora Carolina Castañeda, quien conversará con los editores de nuestras revistas científicas y nos guiará sobre la trayectoria y el proceso del sistema de revistas científicas. Queremos aprovechar para informarles que en estos momentos está, por motivo de nuestra feria Sumérgete en el Conocimiento, estamos brindando unos muy buenos descuentos para nuestras publicaciones impresas. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 313-720-4216, 313-720-4216, o mediante nuestro correo mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. Sin más, entonces le quiero dar paso a la coordinadora del sistema de revistas, Carolina Castañeda. Carolina, buenos días y adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias, Martín. Buenos días para todos. Para mí es un gusto acompañarlos en este evento, donde les vamos a presentar el sistema de revistas científicas del ITM. Les contaremos sobre sus procesos, cómo está conformado, y además hablaremos con cuatro de sus integrantes sobre todos estos procesos de edición y publicación científica y la importancia que tienen estos procesos para nuestra institución. Hay un dato muy importante que queremos resaltar y que queremos contarle a toda nuestra audiencia, y es que el 100% de nuestras revistas científicas quedaron indexadas en la convocatoria nacional realizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país. De este tema hablaremos más adelante, pero no queríamos comenzar sin darles esta buena noticia. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación. Les voy a compartir por acá una imagen donde les vamos a contar un poquito más acerca de la historia o un recorrido histórico pequeño, muy breve, del sistema de revistas. Sí. Muy bien. Bueno, entonces tenemos la primera revista científica en nuestra institución. Fue la revista Tecnológicas, que fue creada en el año de 1998. Es una revista del área de las ingenierías y la tecnología aplicada. Luego, en el 2007, ganó su primera indexación en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex, obteniendo la categoría C. Para el 2009, nace la revista Trilogía, que es una revista del área de las ciencias sociales y humanas, adscrita de alguna manera a la Facultad de Artes y Humanidades, y Tecnológicas continúa conservando su categoría en Publindex, continúa con categoría B. Para el año 2011 se da la indexación de la revista Trilogía también en Publindex. Tecnológicas sigue indexada, y esto va dando cuenta de esos procesos que se van dando, unos procesos muy juiciosos de las revistas científicas de la institución. Para el año 2015 nace la tercera revista científica, la revista CEA, que es del área de las ciencias económicas y administrativas, y Trilogía y Tecnológicas continúan indexadas. Luego, para el año 2018, se va dando la implementación del sistema de revistas científicas. Lo que queremos contarles acá es que no se nos ocurrió de la noche a la mañana un sistema de revistas, sino que era un trabajo que ya venía desde hace muchos años. En el 2017 comenzamos con la idea, y en el 2018 administrativamente se da la implementación del sistema de revistas, y que es lo que hemos venido fortaleciendo.
En el 2019 continúan indexadas las revistas Trilogía y Tecnológicas, y para el año 2021, grata noticia, la revista SEA obtiene también su categoría en Publindex, quedando así el 100% de nuestras revistas científicas indexadas en Publindex. Eso por un lado que les queremos contar. Y también, por favor, ya les voy a contar un poquito más acerca de nuestro, quiénes somos en el sistema de revistas científicas. Brevemente. Entonces, el sistema de revistas, como ya lo mencionaba en la diapositiva anterior, entonces está conformado por la revista Tecnológica, la revista SEA y la revista Trilogía. Cada una de esas revistas tiene un equipo inmediato, que es el editor en jefe, está el editor técnico, el asistente editorial y el comité científico. Los editores en jefe están aquí, que son quienes, con quienes vamos a conversar esta mañana, este ratico, y este es el staff inmediato de cada una de las revistas. Luego tenemos aquí los gestores de datos científicos, ellos son bibliotecólogos que son encargados de la visibilidad de nuestras revistas científicas a nivel internacional. Tenemos el corrector de texto, tanto en español como en inglés, y tenemos la coordinación, que lo que trata es articular todos los procesos del sistema de revistas. También tenemos unas áreas de apoyo con las que trabajamos completamente articulados, porque ese es nuestro lema. Tenemos el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, con el soporte técnico, con comunicaciones, los procesos técnicos de biblioteca, distribución y comercialización, fondo editorial y la Agencia de Traducciones del ITM y el Departamento de Sistemas de nuestra institución. Como pueden ver, es un equipo bastante nutrido, es un equipo que, si lo vemos así, es un equipo grande, pero que hemos logrado todos estos resultados por la articulación que tenemos. Bueno, ahora los queremos invitar a ver el siguiente video de uno de los integrantes de nuestro Comité Editorial Científico. Hola, mi nombre es Miguel Córdoba, soy doctor en gestión estratégica y me desempeño como profesor asociado en el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, actualmente hago parte del Comité Editorial Científico de la revista SEA del ITM en Colombia. La revista SEA organiza y desarrolla todos sus procesos editoriales de manera que sean seguros y ágiles. La seguridad entendida desde que se provee a los autores de un proceso secuencial y transparente, dando prioridad a la revisión doble ciega y a una retroalimentación efectiva para que los autores puedan mejorar los trabajos que nos envían. La agilidad se enfoca desde cuidar los tiempos de respuesta y velar por el respeto a las fechas límite, tanto para revisores como para autores. Muchas gracias. Bueno, este es un pequeño video que nos envían desde México, desde Perú, perdón, de uno de nuestros miembros del comité editorial, y que da cuenta pues de ese trabajo que realizamos con otras personas de diferentes países. Bueno, ahora vamos a comenzar, vamos a conocer a los editores que lideran este proceso de publicación. Saludamos a la directora editorial, Silvia Inés Jiménez Gómez. Ella es magíster en lingüística y español. Directora, cuéntenos un poco de qué revistas se parte y cuál es su acompañamiento en este proceso. Muchísimas gracias, Carolina. Buenos días para toda la amable audiencia. Qué bueno que nos acompañan, que están con nosotros, para conocer entonces un poco más de este proceso de sistema de revistas científicas del ITM. Bueno, usted lo mencionó en su muy buena presentación, grosso modo explicó en lo que consiste este sistema de revistas. Yo hago parte precisamente como editora jefe de la revista Trilogía, Ciencia, Tecnología y Sociedad, desde el 2009, año en que inició la revista. Así es. Bueno,
También se encuentra con nosotros la directora de investigación y doctora en ingeniería, Gloria Díaz Cabrera, quien acompaña los procesos de la revista Tecnológicas. Directora, cuéntenos sobre los principales logros de esta publicación y de qué temáticas trata la revista Tecnológicas. Gracias, Carolina, y bueno, buenos días para todos los que nos acompañan en esta transmisión. La revista Tecnológicas es una revista que publica artículos de investigación científica con resultados en las áreas de ingeniería y tecnología aplicada. En los últimos años hemos hecho énfasis en aplicaciones como energía, salud, informática en educación, donde se ve cómo los desarrollos en investigación básica e ingeniería pues son aplicados a todos estos componentes. Yo pienso que el principal logro de la revista, y como tú lo mostraste en el histórico, es haberse mantenido a pesar de los cambios que se han surgido en todos los procesos editoriales, en todo lo que nos exige, digamos que la publicación científica. Nos hemos mantenido con muy buenos logros, hemos mantenido nuestra indexación en Publindex, y en los últimos años hemos tenido un crecimiento muy importante en autores tanto nacionales como internacionales, libros en inglés, logrando un esfuerzo editorial de casi 45 artículos publicados al año, con una tasa de aceptación por debajo del 50%, lo que da cuenta del reconocimiento que tiene nuestra revista en la comunidad científica. Yo pienso que esos son los principales logros, habernos mantenido y el reconocimiento que actualmente tenemos en los investigadores. Gracias, Carolina. Y justamente, profesora Gloria, por ese aumento en la cantidad de artículos y en el procesamiento, es que entra también nuevamente a formar parte de nuestro equipo el profesor Adolfo Escobar. Él es coeditor también de la revista Tecnológicas, es doctor en ingeniería y profesor e investigador de nuestra institución, quien ha participado a lo largo de la trayectoria de Tecnológicas de todo este proceso. Profesor Adolfo, cuéntenos usted cómo describe el panorama actual de la revista Tecnológicas y su crecimiento. Muchas gracias, Caro, por la presentación y buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo a través de los diferentes canales. Bueno, como se ha mostrado, ¿cierto?, desde la presentación que hizo Carolina y como lo mencionó la profesora Gloria, la revista Tecnológica se encuentra en un proceso de constante evolución, ¿cierto? Es una constante evolución dadas las dinámicas que se dan en las publicaciones y por supuesto también en las publicaciones científicas. Actualmente, como se ha comentado en ese espacio, pues la revista se encuentra categorizada de acuerdo con la última convocatoria realizada por MinCiencias y ha mantenido su inclusión en Publindex desde hace más de 10 años. En los últimos años hemos incorporado diferentes estrategias y acciones que han permitido que la revista tenga un crecimiento y aumente su proyección, visibilidad y reconocimiento nacional e internacional. Por ejemplo, en los últimos años pasamos de 2 a 3 ediciones por año, lo que ha aumentado el número de artículos publicados. Sin embargo, hemos disminuido los tiempos de decisión de aceptación en casi un 50%. Por ejemplo, en promedio para el año 2020 ese tiempo fue inferior a 3 meses. Triplicamos también en los últimos años, en los últimos 4 años, las citas recibidas por documentos indexados en Scopus, lo que muestra entonces cómo ha crecido la visibilidad de la revista en el ámbito internacional. Y a partir de este año adoptamos la publicación continua. Esto permite entonces que tan pronto un manuscrito ha sido aceptado, su versión final esté disponible para toda la comunidad científica y por supuesto tenga todos los datos biográficos necesarios para su citación. Gracias, profesor Adolfo. Como ven, es un trabajo supremamente arduo. Ahí se resume para darles un panorama general pues de por qué tenemos estos equipos editoriales tan nutridos y tan conformados. Bueno, y por último, vamos a saludar a nuestro cuarto integrante del conversatorio, el profesor Alejandro Valencia Arias, quien es editor de la revista SEA. Él es doctor en Ingeniería, Industria, Organizaciones e investigador de nuestra institución. Profesor Alejandro, cuéntenos cómo ha sido la experiencia de crear y asociar esta última publicación al sistema de revistas científicas. Bueno, muy buenos días para todos los que nos acompañan. Caro, ha sido una experiencia muy gratificante, de muchos aprendizajes,
ya que al ser la revista sea de una u otra manera como la hermana menor, hemos podido tener un crecimiento y un aprendizaje significativo, porque estamos siempre en diálogo permanente, no solamente con los editores que están acá, sino con todo el equipo editorial, y tratamos de seguir sus pasos, tratamos de replicar esas prácticas relevantes, de aprender de los cambios que el mismo sistema de publicación suscita a nivel mundial, de los cambios que Publindex tiene, y de esta manera no tenemos esa problemática, bueno, dónde nos indexamos, cómo nos postulamos, en qué tiempo nos dan respuesta, ya que tenemos un equipo bastante interesante con unas capacidades fuertes y la experiencia de las demás revistas que dejan que estas preocupaciones no sean tan permanentes y más bien nos concentremos como revista en aspectos más estratégicos de crecimiento, de proyección, de fortalecimiento del comité editorial, de cómo generar nuevas dinámicas de divulgación. Entonces, de una u otra forma, tener esa experiencia ha permitido que vivamos esas dinámicas de escala, que aprendamos de ellos y que tengamos un ambiente de trabajo que como sistema nos motiva también a retarnos. A mirar, bueno, si tal revista pudo, nosotros también podemos porque tenemos el mismo respaldo del equipo. Si ellos están en esta posición, pues nosotros tenemos que mirar qué estrategias han tenido que asumir para estar allí y nos apasionamos mutuamente, nos contagiamos como de esas ganas y de esa energía para poder llevar a cabo como sistema un crecimiento permanente. Muchas gracias, profesor Alejandro, por esa experiencia. Qué bueno, que es una grata experiencia y que es una experiencia muy positiva para la revista. Muy bien, ahora tengo una pregunta para todos. Vamos a responder en el orden pues, de la presentación anterior. Y lo que quiero saber y lo que queremos saber en este conversatorio es que nos cuenten brevemente cuál ha sido ese factor diferencial para el buen funcionamiento y crecimiento tanto de cada revista como del sistema de revistas científicas. Profesora Silvia, comenzamos con usted. Gracias, Carolina. A ver, yo comienzo diciendo que fue muy atinado y muy oportuno haber pensado en conformar este sistema de revistas científicas. Esto es lo que nos ha permitido un trabajo más óptimo donde podemos ir creciendo cada una de las revistas de acuerdo con la experiencia de la revista que nos antecede. En este caso tenemos Tecnológicas, que como bien se mencionó, fue la primera revista con una experiencia grande en los procesos de indexación, en cómo se conforma un comité científico. Es decir, toda la experiencia tecnológica le sirvió muchísimo para Trilogía, y ni qué decir de la revista CEA, ¿cierto? Conformar ese sistema y dentro de ese nicho que fue el fondo editorial en su comienzo, creo que fue supremamente atinado. Miren, haber tenido esa perspectiva de contar con bibliotecólogos, por ejemplo, con la experiencia, tener un equipo humano en el sistema tan interdisciplinario ha sido fundamental y ha sido muy exitoso. Tanto es así que Carolina bien sabe y conoce que hemos sido llamados a que contemos la experiencia de este sistema, de cómo un sistema dentro de un fondo editorial al lado o con el apoyo de un departamento de bibliotecas y extensión cultural ha sido pues como tan exitoso. Y es trabajar, es una producción en cadena realmente, ¿no? Hemos aprendido muchísimo las tres revistas. En particular Trilogía le ha ayudado mucho esta sinergia con las otras dos revistas, además compartir hasta los espacios. Es decir, todo el personal estar dentro del mismo espacio, eso también ha sido fundamental para que el sistema se fortalezca, para que el sistema crezca. Y, por supuesto, eso sí, no podría faltar el apoyo y la confianza que nos ha dado la alta dirección para la conformación de este sistema de revistas científicas. Es un sistema consciente, es un sistema muy planeado. Esto no fue de la noche a la mañana. Nosotros como editores, los que estamos aquí presentes, así lo vivimos. Entonces ha sido totalmente un acierto. Y sobre todo, digo yo, tener al lado bibliotecólogos y haciendo parte del equipo de trabajo. Esto ha sido maravilloso porque ellos tienen el conocimiento precisamente lo que le hace mucha falta a nuestras revistas, que es la visibilidad. Que ellos nos estén contando cómo vamos y cómo nos estamos moviendo, eso ha sido maravilloso. Poder tener la experiencia de CEA, por ejemplo. CEA, que es una revista, como se mencionó, la más nueva de las tres,
y ya cómo ha crecido, ¿cierto? Cómo ha crecido gracias a esa experiencia de las anteriores revistas. De verdad que yo creo que ha sido un acierto muy, muy favorable para el ITM y máxime ahora que ya este sistema pasó a ser o pasó a estar en su nicho natural, que es entonces en investigaciones, ¿no? Propiamente en la dirección de investigaciones. Creo que vamos a dar para mucho. Todavía nos falta mucho, mucho más para mostrar, pero ya llevamos un camino recorrido muy interesante. Gracias, profesora Silvia. Profesora Gloria. Bueno, gracias a Silvia porque creo que mencionó muchas de las cosas que son fundamentales. Yo agregaría, uno, la articulación para el establecimiento de una política editorial, política de buenas prácticas, ética editorial que se mantiene en las tres revistas. Esto creo que ha sido muy importante porque todos vamos en el mismo camino. Es una política institucional y creo que eso nos ha permitido tener una altísima calidad en el resultado que son pues, cada una de las ediciones que tenemos nosotros. Y agregaría otro componente y es la capacitación constante. Para nadie es un secreto, y bien Silvia lo dice, el contar con bibliotecólogos que nos acompañan es clarísimo. Los editores, pues digamos que se ha procurado que seamos personas que estamos pues, en el ámbito de las publicaciones, la investigación y demás, pero todo ese personal que está detrás ha estado en una constante capacitación que compartimos. Entonces, hemos estado en capacitaciones con MinCiencias, capacitaciones con el Sevier y otros actores que creo que nos han permitido en este momento contar con un equipo pues que conoce lo que es una publicación científica, que conoce todo el proceso editorial y que realmente pone todo para que cada uno de los procesos se lleve a cabo de la mejor manera, en los tiempos precisos, en el relacionamiento con los autores. Creo que nuestras competencias del equipo son de muy alto nivel. Muchas gracias, profesora Gloria. Profesora Adolfo, adelante. Bueno, pues creo que Silvia y Gloria han dicho ya la mayor cantidad de información respecto a eso, ¿cierto? De hecho, a Alejandro le va a quedar bastante difícil responder. Pero es claro que ese trabajo en conjunto ha sido fundamental, ¿cierto? ¿Sí? Porque parte de la experiencia de las personas en las diferentes áreas, y no, cuando digo no solamente en las diferentes áreas de formación, sino en las diferentes áreas en las que están conformadas las revistas. Eso es fundamental, ¿cierto? Cada área, cada temática es un mundo completo y, por supuesto, tiene sus particularidades, pero hemos sabido entre todos compartir esos aspectos importantes, positivos, que han servido, les han servido a las otras revistas y los hemos adaptado pues, a las propias para mantener el crecimiento de las mismas. Y en cuanto al apoyo institucional, pues también es fundamental y no solamente de la administración, ¿cierto? Que ha invertido recursos importantes en la creación del sistema y en el mejoramiento de la misma, sino también en el apoyo también de muchos profesores que participan en los procesos de las revistas y también con sus ideas nos permiten mejorar continuamente. Pero creo que ese factor diferencial del sistema de revistas es haberse en algún momento sentado, encontrar ese problema y decir, vamos a hacer algo al respecto. Y ese algo al respecto es unirnos y generar el sistema de revistas que actualmente tenemos y el cual ya está mostrando pues, sus frutos, unos frutos bastante importantes. Creo que ese momento en el que nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos estas dificultades, vamos a unirnos para salir adelante, fue fundamental. Porque si hubiéramos seguido cada revista por su lado, pues seguiríamos con las mismas dificultades que tuvimos hace varios años. Gracias, profesor Adolfo. Profesor Alejandro, lo escuchamos. Bueno, yo creo que el hecho de que coincidamos en los puntos que nos hacen diferenciales en este buen funcionamiento del sistema también muestra lo articulados que estamos, ¿cierto? De una u otra manera podemos identificar esta misma raíz. Yo pienso que muy similar a lo que dijeron los compañeros editores, tenemos una apuesta en común. En esa apuesta en común trabajamos como equipo, sabemos identificar las capacidades de cada uno de nosotros, de nuestros editores técnicos, de los asistentes editoriales, de las personas que están en visibilidad, y miramos cómo cada una de esas capacidades aporta, no solo a la revista en la que estamos, sino a las demás revistas y a cualquier
momento o a cualquier función que permita al sistema crecer. Esta buena articulación y esas buenas prácticas replicables de las cuales la revista SEA se ha visto favorecida se van fortaleciendo también gracias a este diálogo constante. No somos revistas que nos reunimos cada 3 meses a ver cómo vamos, sino que es un diálogo constante con Carolina, con Nube, con Daniel y con cada uno de los miembros de este importante sistema. Y ese encuentro nos permite también fomentar ese valor diferencial, caracterizado por un trabajo en equipo. Creo que las capacidades nuestras son muy buenas, individuales, pero en equipo es donde de verdad florecen y contribuyen a la generación de estrategias conjuntas que nos benefician como sistema y que hacen que funcionemos de forma bien articulada. En resumen, yo diría que somos un equipo comprometido, presto a atender, a ayudarlos entre las revistas y que independiente, como lo decía el editor Adolfo, de la especialización y la formación de cada uno, buscamos cómo esa diversidad de conocimiento le aporta al sistema. Muchas gracias, profesora Alejandro. Aquí retomo, realmente son esos, todos coinciden en que hay un equipo interdisciplinario, que esa sinergia, ese trabajo conjunto, esa unión, esa apuesta en conjunto entre las tres revistas es uno de los grandes factores diferenciales, ese apoyo institucional, una política editorial articulada de buenas prácticas, esa capacitación constante. Y yo también quisiera agregar, porque he estado acá también al lado de este proceso desde hace ya varios años, y es que crecer también al lado del Fondo Editorial ITM ha sido muy ganador para nosotros, porque si bien nosotros venimos ya desde hace un tiempo, el Fondo Editorial viene también creciendo y madurando y fortaleciéndose cada día más. Entonces, haber crecido y esos inicios, haber estado ahí al ladito de ellos aprendiendo, también ha sido muy, muy, muy valioso para nosotros, esa articulación. Y como lo mencionaba la directora Silvia, pues en unos inicios estuvimos en el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, y ahora somos parte de la Dirección de Investigaciones, pero eso no lo vamos a perder, es sencillamente vamos a seguir trabajando de la mano y articuladamente. Bueno, tenemos otra pregunta dirigida a las profesoras Silvia y Gloria, a propósito de este mes pues tan especial para la mujer y la conmemoración de su Día Internacional, que ya es el próximo lunes. ¿Cómo ven el papel de las mujeres en los ámbitos de la investigación, la ciencia y tecnología, pero específicamente en su desempeño como editoras de revistas científicas? Adelante, profesoras. Gloria, te cedo la palabra porque estoy yo hablando de primera, entonces tranquila, dale, dale. Vale, bueno, ese tema me parece importante y en el área específica, en mi área, que es el área de ingeniería, pues digamos que se puede ver como un reto, ¿no? Efectivamente, por razones culturales y demás en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, pues digamos que todavía estas funciones de la ingeniería están muy dentro de la cultura y están muy relacionadas con los hombres, ¿no? Pues digamos que lo vemos en todos los ámbitos, en los ámbitos académicos y pues obviamente también en los ámbitos científicos. Entonces yo creo que el papel de la mujer en todas las áreas debe ser pues correspondiente a lo que sucede hoy, es que si somos 50-50, pues deberíamos estar en la misma proporción en casi que todas las actividades, ¿no? Y bueno, ya hay estudios que demuestran que la participación de las mujeres, pues de alguna manera hay mayor sensibilidad frente a algunos temas y demás, pero creo que es un tema más de equidad y de participación. Los hombres y las mujeres trabajamos de manera diferente y eso le da un equilibrio a todos nuestros procesos. Yo, sin embargo, quiero aquí aportar una cosa que me parece muy importante. Bueno, aquí somos mayoría mujeres, pero en los editores somos 2 y 2. Pero en el ITM tenemos una estadística que a mí me gusta mucho resaltar y es que siendo una institución tecnológica con especial énfasis en las áreas de ingeniería y tecnología, el 40% de las profesionales con doctorado son mujeres. Y esto creo que ha demostrado, no puedo decirlo que sea la razón por la cual el ITM, pues digamos que ha tenido el crecimiento que ha tenido, pero efectivamente sí es, digamos que de resaltar que nuestra institución propende por esa igualdad y por esa posibilidad de dar a las mujeres
el papel que debemos tener. Entonces, insisto, más que como editoras o en general, creo que el papel o las mujeres debemos estar en igualdad de condiciones de participar en todos los procesos y efectivamente en un proceso editorial, creo que nuestro trabajo y las conversaciones que tenemos con los editores, se observa que efectivamente, pues digamos que la estructura en que las mujeres organizamos y definimos las cosas balancea de alguna manera el trabajo que realizan, pues digamos que los editores. Y aquí tenemos, somos dos y dos y ha sido bien interesante. Bueno, sí, no, muy de acuerdo con lo que menciona la editora Gloria. Efectivamente, pues es innegable que sí hemos estado en un mundo más de hombres, pero particularmente yo nunca me he sentido ni relegada por ellos, ni en competencia con ellos. Ya lo demostró con la estadística que menciona Gloria frente a las investigadoras en el ITM. Yo creo que ya la mujer ha ido ganando muchísimos espacios, que ha sido una lucha un poco dura, pero que vamos bien. Yo siento que, pues particularmente yo no he tenido como problemas en ese sentido. El ser editoras, mire, aquí está la muestra con lo que terminó diciendo la profesora Gloria, estamos aquí dos y dos, eso es una muestra precisamente de la equidad y que definitivamente en el trabajo nos complementamos. Así que yo nunca he considerado pues ni competencia, que sí nos ha tocado un poquito duro, pero que estamos bien, que nos sentimos muy a gusto y que reitero lo que ya dijo la profesora Gloria, nosotros es un trabajo que nos complementamos. Realmente yo no encuentro pues ningún obstáculo ni ningún inconveniente grave, grande, como en términos de investigación en ciencia y tecnología, como por ser editora. Todavía sí hay más editores, podemos ver así grosso modo, hay más editores hombres todavía, pero bueno, será por la misma naturaleza de, no, qué sé yo, de las dinámicas de cada institución, no sé. Pero realmente siento que vamos muy bien y que sencillamente somos complemento. Les agradezco a las profesoras Gloria y Silvia por tan importantes observaciones. Bueno, quiero recordarles que durante la Feria Sumérgete en el Conocimiento tendremos descuentos en nuestras publicaciones impresas, 20% en novedades y 15% en los demás títulos de nuestro catálogo. Les recordamos que este descuento solo aplica para títulos impresos, y nos pueden contactar a través del WhatsApp 313-720-4216. Les vuelvo a repetir, 313-720-4216 o a nuestro correo mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. No se vayan a quedar, hoy es el último día de la feria, entonces aprovechen estos descuentos que tiene la feria para todos nosotros. Bueno, ahora profesor Alejandro, cuéntenos por qué considera importante contar con unas revistas científicas editadas por la misma institución. ¿Esto para qué le sirve al ITM? Bueno, esto, Carolina, es muy útil porque de una u otra forma este tipo de publicaciones visibilizan la capacidad que tenemos institucional, que tenemos como ITM, para mostrar diversas facetas en el mundo científico a través de la gestión de artículos, contribuyendo a la generación de enlaces con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. La revista se convierte en ese espacio que el ITM brinda para discutir y disertar de temas de interés investigativo en la actualidad con la comunidad académica. Además que nuestros contenidos por las mismas temáticas de la revista no solamente tienen un interés académico, sino también hay un interés gubernamental y social frente a lo que publicamos y lo que hacemos. Otro factor que me parece importantísimo es que nuestras revistas son open access, ¿cierto? Es algo muy, de una u otra forma, orgánico, porque todo el proceso de revisión, todo el proceso de publicación, no hay ningún cargo ni para los autores ni se le paga a los evaluadores. Todos ellos saben que están haciendo parte de esta construcción colectiva de conocimiento y de esta forma, las revistas en el ITM damos la oportunidad a los investigadores para que desde acá lleven sus hallazgos a la sociedad y al medio académico. Entonces, el ITM gana visibilidad, gana reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, va posicionando a la institución como divulgadora de conocimiento y de conocimiento en ingeniería, en términos de tecnología, gestión,
ciencias administrativas, todas las áreas que tenemos, porque también es muy diversa. Pero asimismo, si lo vamos a algo, digamos, más medible, ranking como el QS, que es uno de los más importantes del mundo, da peso a tener revistas propias en las instituciones de educación superior, mostrando entonces que no es solamente una importancia que se da en el contexto colombiano y latinoamericano, sino que el peso y el prestigio que otorga tener revistas en las universidades tiene peso y visibilidad a nivel mundial. Gracias, profesor Alejandro. Sobre este mismo tema, hay una duda común que pocas veces se resuelve. Por eso le pregunto a la profesora Gloria, ¿qué implica que una revista esté indexada y qué significa esto? ¿Cómo se logra? ¿Por qué es importante que una revista esté indexada? Vale, Caro. Bueno, primero tenemos que aclarar este término de indexación, ¿no? Porque digamos que indexada, ¿dónde? Esto es un aspecto que es bien importante y es bien importante para los autores porque, pues digamos que por las mismas dinámicas de la publicación científica, pues han proliferado, digamos que algunos indexadores sobre los que se ha hecho cuestionamientos. Entonces, ese es el primer componente, la indexación. La indexación para nosotros, o bueno, en la que estamos prestando atención en el sistema de revistas, son índices, pues digamos que son reconocidos por su calidad. Y en particular, vamos a hablar del índice de PubliIndex, que pues digamos que es el que logramos el sistema completo, nuestras tres revistas en diciembre. Tiene una característica importante y es que hace 2 años, las dos últimas mediciones, bueno, las tres últimas, se han orientado no solo a reconocer el proceso editorial y la calidad y el cumplimiento de un proceso editorial, que era lo que se venía haciendo anteriormente, sino ha introducido un componente importante y es el impacto de las publicaciones que se realizan. Impacto medido en lo que mide la ciencia, que es el número de citaciones. Eso quiere decir que cuando una revista logra una indexación como PubliIndex, pues da cuenta no solo de un proceso editorial juicioso, porque lo siguen manteniendo en su proceso de evaluación, sino de la calidad o el reconocimiento de lo que se publica por la misma comunidad científica que sigue produciendo conocimiento. Entonces, para nosotros es importante por eso, porque nos demuestra que todo este esfuerzo que hemos hecho como sistema, que todas estas políticas que hemos establecido y que todo el trabajo que realizamos tiene un impacto en la comunidad académica y científica para quienes estamos publicando. Y lo mismo sucede con otros índices citacionales como son WOS y Scopus, que es hacia donde nosotros vamos. Entonces, para nosotros los índices que se basan en el impacto, pues en este momento son de los más relevantes. Gracias, Carolina. Gracias, profesora Gloria. Aquí vemos entonces esa visibilidad que tiene nuestra institución o que gana nuestra institución con la edición de revistas científicas, el reconocimiento de su investigación y de sus procesos a nivel internacional y ese impacto en la comunidad académica que nos rodea. Bueno, profesor Adolfo, tenemos otra duda por parte de estudiantes. Cuéntenos qué se debe tener en cuenta, qué debe tener en cuenta un autor para postular su artículo en cualquiera de nuestras revistas científicas, pues como ya lo hemos mencionado, es un proceso articulado, son políticas editoriales para las tres, y cómo es el proceso y con qué herramientas cuenta para publicar. Bueno, Caro, pues en primer lugar, el autor debe consultar la política editorial de la revista con el fin de identificar si la temática de su manuscrito es acorde con el enfoque y alcance de la revista. Esa información la pueden encontrar en la página web de cada una de las revistas y ahí claramente se especifica ese enfoque y ese alcance. Y por supuesto, en esa misma política editorial van a encontrar y deben conocer y entender los compromisos que adquieren en cuanto a la ética editorial. Eso también es muy importante y también lo van a encontrar en cada una de las páginas web de las revistas. Posteriormente, pues digamos, si identifica que su manuscrito está de acuerdo con el enfoque de alguna revista, pues debe preparar su manuscrito de acuerdo con la guía para autores que tiene cada una de las revistas. Ahí se especifica claramente en cuanto al contenido, en cuanto a la presentación, en cuanto al formato, cómo debe estar preparado cada uno de los manuscritos para su presentación. Es muy importante leer detenidamente esta guía para evitar retrocesos. Ya en cuanto, digamos, al proceso editorial, pues inicia con el sometimiento del manuscrito, ¿cierto? Pasa por una revisión editorial
en donde se analiza la temática del manuscrito, se hace un análisis de originalidad del contenido de cada uno de los manuscritos y se revisa también la estructura y la calidad del contenido. Allí en este proceso participan principalmente los miembros del comité editorial y científico de la revista y por supuesto el acompañamiento en muchos casos de profesores con mucha experiencia en la temática. En el caso de que en esa revisión editorial se considere que el manuscrito puede seguir su proceso, entonces ya pasa una evaluación por pares, un proceso de evaluación doble ciego, en el que los autores no conocen quién es la persona, las personas que están evaluando el manuscrito, pero los evaluadores tampoco conocen quiénes son los autores. Estos evaluadores son expertos en el tema, y no solamente expertos en el tema, sino también tienen experiencia en publicaciones. Como resultado de ese proceso de evaluación, pues en el caso de que el artículo del manuscrito sea aceptado, pues ya pasa un proceso de correcciones, donde los autores deberán hacer los ajustes que se les hayan, y responder a las observaciones que se hayan dado desde la parte de la evaluación y de la revisión editorial. Y posteriormente podría pasar a la parte de la decisión final, donde se define si el artículo ha sido aceptado o no. En esta etapa, pues, se cuenta con una corrección de estilo, tanto para los textos en español como en inglés, muy importante también para garantizar la calidad del manuscrito. Y finalmente termina con la publicación continua, como ya lo hemos mencionado, y en acceso abierto, también como lo mencionó el profesor Alejandro, muy importante para la visibilidad de la información. Pero ese proceso no termina ahí con la publicación, porque tenemos también muchas personas de ese sistema de revistas que siguen trabajando con la información, haciendo todo el proceso de inclusión en los diferentes índices y bases de datos para que cada documento, pues, obtenga la mayor visibilidad. En todas las etapas de este proceso, pues, es importante mencionar que el autor cuenta con un acompañamiento que siempre lo que busca es mejorar el manuscrito. Eso es lo más importante. Y que ese acompañamiento, pues, como se ha mencionado también, es gratuito, ¿cierto? No hay ningún tipo de cargo por procesamiento o por publicación para los autores, y tampoco hay cargos por acceso a los artículos para los autores, para los lectores, perdón. Gracias, profesor Adolfo. Como pueden ver, el profe nos esbozó todo el proceso que tiene un artículo científico para poder ser publicado, para poder convertirse en un artículo científico. Es un proceso supremamente riguroso y en nuestras revistas está muy, muy bien estructurado. Bueno, a propósito de esto que nos cuenta el profesor, les queremos contar un testimonio de uno de nuestros autores, ahora es miembro del comité editorial de la revista Tecnológicas, y que nos cuenta un poco acerca de su experiencia. Hola, mi nombre es Diego Pelufo, soy ingeniero electrónico y desarrollé mis estudios de máster y doctorado en automatización con énfasis en aprendizaje automático. Actualmente trabajo como desarrollador de currículo en la empresa Deep Learning AI y soy profesor en la Universidad Politécnica Mohamed VI de Marruecos. Desde hace un par de años hago parte del comité editorial de la revista Tecnológicas del Instituto Tecnológico Metropolitano. He servido en varias ocasiones como revisor de esta revista y también he tenido ocasión de publicar un par de artículos ahí. De hecho, algo anecdótico y que digo con mucha honra y con mucho cariño es que en ella he publicado mi primer artículo de revista, eso del 2009, coautorado por el profesor Germán Castellanos, quien también es miembro del comité editorial de la revista. De la revista Tecnológicas, quisiera decir que tiene procesos editoriales muy organizados, cuenta con un staff muy profesional y muy comprometido con el trabajo activo y el crecimiento de la revista en términos de divulgación y promoción, y siempre conservando altos criterios de calidad. Algo que me gustaría resaltar de la revista Tecnológicas es que cuenta con un sistema propio para gestionar las revisiones, y a nivel humano quisiera destacar que se esmera por mantener buenas relaciones con sus revisores, editores y staff en general. Bueno, y por último, no está de más visibilizar que proyectamos para el sistema de revistas científicas. Profesora Silvia, profesor Alejandro y profesor Adolfo, por favor, denos un adelanto
¿Qué se viene para cada revista? ¿Dónde se ven? ¿Cuál es ese principal reto que tenemos en este proyecto? Muy bien, pues qué bueno esa pregunta a propósito del video que acabamos de ver, Carolina. Creo que ahí está dicho mucho, mucho de lo que tenemos para mantener y hacer, ¿no? Esa experiencia de este autor, qué maravilla. Yo creería que seguirnos proyectando con un sistema muy fortalecido, muy de calidad, continuar con esos procesos editoriales de todas las revistas, de estas tres revistas así tan de alta calidad, es eso, mantenernos en el tiempo y ser cada vez mejores, creería yo que es uno de los retos pues más importantes. Ahora, en cuanto a la particularidad de cada revista, pues hablo por Trilogía. Entonces, ¿qué se viene para Trilogía? Pues se vienen procesos muy importantes, retos muy, muy importantes. Crecer en su edición en el año, pasar de 2 a 3 por lo menos, y en ese camino vamos, en ese camino estamos. Igualmente, entonces, también lo mencionó hace rato la profesora Gloria, ya Tecnológica se empezó su proceso para llegar a la indexación de WoS y de Scopus, ¿no? Ahí detrás viene también Trilogía trabajándole a esto, por supuesto. Mantener ese equipo humano tan maravilloso que ha conformado este sistema. Un equipo humano porque, miren, es importante decirle al público que nos está escuchando o reiterarles más bien esa sinergia tan maravillosa que tenemos las tres revistas. Las tres revistas no trabajamos en términos de competencia, de cuál va a ser la mejor, de cuál se va a indexar en no sé qué base de datos o en qué índice. No, todas nos hablamos, nos contamos la experiencia y ahí estamos todas trabajando al unísono, que es lo más importante, trabajar en equipo. Entonces, con Trilogía, por ejemplo, ha sido una revista que desde sus inicios fue muy internacional. Trilogía se da el lujo, digo yo, y todavía ya son 11 años de caminos recorridos con Trilogía, donde la mayoría de nuestros autores son internacionales. Seguramente el área se presta mucho porque es el área de las artes, las ciencias sociales, las ciencias humanas. Entonces se da muchísimo para que tengamos tantos autores internacionales. La idea es eso entonces, llegar a mayor edición al año, a estar en esos índices todavía más altos y más reconocidos por la comunidad investigativa y académica del mundo, y conservar este equipo humano, fortalecer el sistema y bueno, y ser cada vez mejores. Gracias, profesora Silvia. Profesora Adolfo. Le cedo la palabra a Alejandro para que no siempre quede último. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Adolfo. Creo que nuevamente como sistema vamos muy coherentes. Aquí hablaría en nombre de Laura, de Yesenia y yo, quienes somos el equipo de trabajo específico de la revista SEA. Nosotros en conjunto nos soñamos con una revista científica que logre tener cada vez mayor reconocimiento en el ámbito de ciencias económicas administrativas. Desde este 2021 estamos con 13 ediciones al año para dar justamente más agilidad a los autores en su publicación, en sus respuestas. Queremos seguirnos posicionando como una revista donde los investigadores puedan sentir que sus hallazgos son más visibles y útiles, no solo para el contexto académico, sino también para la sociedad. Queremos seguir trabajando arduamente en esa inclusión en más bases de datos internacionales para tener un mayor alcance a nivel mundial, para que nos lleguen más artículos en inglés que tienen una también mayor visibilidad, que también podamos brindarle a los autores mayor confianza de publicar con nosotros desde otros ámbitos universitarios y contextos geográficos a nivel mundial y que de esta manera en conjunto también sigamos aportando a ese desarrollo académico e investigativo en nuestro campo que son las ciencias económicas y administrativas. Yo quisiera agregar como uno de los retos que también lo planteabas en la pregunta como sistema es seguir contando con ese acompañamiento institucional en términos contractuales de este buen equipo de trabajo que tenemos, como le mencionaba la editora Silvia, y la forma en que tenemos que seguir muy articulados con este acompañamiento institucional, porque en la medida que las revistas se sigan posicionando, pues demandará más tiempos, más recursos y más retos. Como editores estamos dispuestos a asumirlos, como equipo también, pero queremos seguir
estando articulados con todas estas proyecciones institucionales para que de verdad sigamos creciendo de la mano de la institución. Gracias, profesor Alejandro. Bueno, yo creo que es muy claro, ¿cierto? ¿Qué tiene para cada revista? Y voy a hablar en forma general, creo que es seguir creciendo. Y ese crecimiento se da a partir de estrategias de mejoramiento, de estrategias para tener una mayor visibilidad, tanto nacional como internacional. Y todo eso ayuda a que se pueda lograr la intersección de diferentes bases de datos e índices citacionales. Eso no es sencillo, ¿cierto? Cada vez aparecen más revistas, cada vez hay una gran cantidad de publicaciones, ¿cierto? Eso se puede ver fácilmente. Y lograr cada una de las revistas se convierta en un referente en el área implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, como lo comentaba Alejandro, muchos recursos, recursos humanos, ciertos recursos financieros. Detrás de cada revista hay un equipo muy importante y detrás de todas las revistas está un sistema también con una gran cantidad de personas que apoyan en forma fundamental en un pedacito muy importante cada uno de los procesos. Entonces, creo que poder mantener todos estos elementos de calidad que hemos mencionado que nos ha llevado al punto en el que estamos, es uno de los principales retos a nivel como sistema. Y por supuesto, también es el reto de mantener ese apoyo institucional independiente de la dependencia donde se encuentre un sistema de revistas, ¿cierto? Y no solamente ese apoyo, sino esa articulación con todos, con bibliotecas, con investigaciones, con las facultades, con los departamentos, con todos esos espacios que finalmente terminan participando en el desarrollo de una revista científica. Principalmente para tecnológicas, el principal reto, creo que lo mencionó también ahora Gloria, y es lograr las indexaciones en las principales bases de datos, ¿cierto? Como Scopus y WOS. Eso es un reto en el que nos hemos enfocado y en el que estamos ya iniciando todos los procesos para poder lograrlo pues en el mediano plazo. Yo creo que eso ha sido como lo interesante de este trabajo, primero en equipo y el tema de la edición científica, y es que no para. Aquí somos, acabamos de recibir la indexación el 31 de diciembre de las tres revistas científicas y seguimos con los proyectos pensando en la próxima convocatoria nacional, pensando en la indexación en grandes bases de datos internacionales. Entonces, este trabajo no para y seguimos trabajando todos los días. Bueno, tenemos saludos de nuestro público aquí en el chat, de algunos compañeros de trabajo. También tenemos una pregunta. ¿Cuáles han sido las problemáticas más relevantes en los procesos para el posicionamiento de las revistas científicas y qué estrategias hemos implementado? No sé quién de ustedes quiere responder la pregunta. ¿Cuáles han sido esas problemáticas más relevantes en esos procesos de posicionamiento para las revistas científicas y cuáles estrategias se han implementado? Pues me imagino que cada uno de nosotros los editores tendrá, seguramente nos encontramos en la mayoría de esos inconvenientes. Bueno, yo me atrevo pues como a mencionar, a veces en las convocatorias es tan difícil uno como acabar de entender todos esos requisitos que solicitan a las revistas, esa transparencia a veces también que de pronto nos produce un poco de ruido. No sé, eso es como, ¿qué digo yo? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Ha sido un poco dura. Eso no es fácil, uno poder participar y llegar a esas indexaciones. Porque es que además los requisitos nos los van cambiando con mucha frecuencia. Entonces, este año son unos, el año entrante son otros. Falta como mayor solidez. Yo hablo por lo menos de la indexación en Colombia, falta mayor solidez, pero veo que MinCiencias cada vez está mejorando en eso, ¿no? Esperemos que ya lleguemos a un punto donde ya todos como que sepamos y tengamos confianza en ese proceso.
En los otros índices y bases de datos, la verdad que también, igual que el nuestro, que el colombiano, también son muy rigurosos, son excesivamente a veces, considero yo, rigurosos. Entonces es un trabajo de mucho cuidado, uno tiene que estar muy pendiente de cada índice, bases de datos, en fin, qué es lo que están exigiendo y trabajar con mucho cuidado y siempre tenerlos como muy en la cabeza y muy presente para que todo ese proceso editorial vaya encaminado a lograr el índice que estamos pretendiendo. Es un trabajo duro, es un trabajo duro lograr las indexaciones, pero pues muy enriquecedor, además de que es muy necesario precisamente para lograr la calidad que se pretende en el mundo de la información científica. Muchas gracias. Le damos gracias pues a la participante Alexandra Martínez por su pregunta. ¿Algún otro editor quiere aportar algo más a esa pregunta? Sí, Carol, me Pasamos a los. gustaría Claro que sí, adelante, profe. complementar justamente lo que dice la editora Silvia, y es que, bueno, tenemos un sistema que nos mide, que es PubliIndex, con una convocatoria anual muy exigente y cambiante, pero que en sí no nos ofrece ningún respaldo a las revistas. Creo que esa es otra de las dificultades fuertes, ¿cierto? Es una convocatoria compleja en términos de la presentación y no es una posición desde el ITM, sino es una posición que se ha venido dando desde muchos editores. Entonces, bueno, ese respaldo, esa medición, perdón, esa medición existe y ¿cuál es el respaldo? O sea, ¿cuál es ese beneficio que tenemos de una u otra forma por esta dinámica? Iniciar también es otro de los retos, iniciar como revista, conseguir los primeros autores que quieran publicar, sabiendo que no estamos indexados todavía, los primeros revisores, los primeros miembros de comité editorial, que depositan la confianza en la institución inicialmente. O sea, inicialmente para nosotros era mayor nombre decir que la revista SEA venía entonces del ITM, que ya tenía tecnológicas de trilogía, daba un respaldo por lo menos de que éramos una revista seria, porque estábamos acompañados de dos revistas ya con un contexto y un posicionamiento nacional. Pero es otra de las dificultades fuertes iniciar como revista. Otra de las dificultades considero que uno las vive como autor, pero ya como editor las entiende mucho más, y son los tiempos de respuesta. Nosotros nos encantaría responderle muy pronto a los autores y que todo el proceso fuera en 2 meses y que todo fuese muy ágil, pero hay unos tiempos que no dependen de nosotros. Es más, hay unos tiempos que después de que su artículo es aprobado, va a un proceso de diagramación, corrección de estilo, traducción, paso a otros formatos, que muchas veces el autor, y cuando uno es autor, no lo ve de forma tan directa, pero ya en el proceso de edición es donde se da cuenta que nos encantaría ser mucho más ágiles, lo tratamos de ser y lo somos comparativamente con otras revistas, pero que no podemos sacrificar calidad en estas dinámicas justamente por todo lo que viene detrás de la dinámica editorial. Quería como a añadir esos tres aspectos a lo que la jefe Silvia había planteado. Muchísimas gracias. Alexander de Berrío nos pregunta, ¿cómo trabajan desde las revistas científicas del ITM para que las investigaciones y los artículos científicos utilicen un lenguaje más cercano para las personas que no son especialistas? Creo que este es un gran reto que tenemos nosotros como revistas. Bueno, yo. Bueno, Alejo. no, dale tranquila, Gloria. Vale, bueno, yo aquí iba a hablar precisamente unido también a la pregunta anterior. Creo que aquí hay un aspecto importante y es que uno de los retos que hemos tenido es, de alguna manera, la educación o el acompañamiento a los autores. Esto es algo que en otras revistas, en una revista internacional no sucede y es que pues yo también he sido autora y cuando uno envía un artículo, pues te lo rechazan y ya. Aquí hemos tratado de hacer un esfuerzo también de acompañar a los autores para mejorar sus textos, para pues un proceso absolutamente cuidadoso en la corrección de textos. Tenemos personas especializadas que hacen la corrección de texto en español o en inglés cuando así se requiere, ¿no? Entonces, digamos que somos muy cuidadosos con el producto final. Ahora bien, hay que entender que pues la revista científica publican en un lenguaje científico, en un lenguaje técnico orientado precisamente a los especialistas, pero también somos conscientes de esa necesidad de que la ciencia llegue a las personas menos especializadas, que tenemos una labor de estudiantes, no solo del ITM, sino en general,
Y entonces, este tipo de actividades es lo que hemos propuesto, hemos venido haciendo, estamos buscando estrategias para que los autores puedan, además de tener su artículo científico técnico con toda la rigurosidad que exige la comunidad científica, expresar y contar lo que están haciendo pues de una manera más cercana a los lectores. Entonces, son estrategias que estamos apenas empezando a desarrollar y, como lo decía Carolina, es uno de los retos grandes que tenemos como divulgadores de ciencia, creo que no solo las revistas del Instituto Tecnológico Metropolitano, sino pues en general las revistas científicas, y es como romper esa rigurosidad, audiencia solo científico-técnica y hacer que la ciencia llegue al común de la gente, que es finalmente quien se beneficia de todos los desarrollos que se están realizando. Muchas gracias. Hemos recibido muchos saludos. De verdad que agradecemos a todas las personas que han estado conectadas a lo largo de este conversatorio. Quiero resaltar y saludar también al profesor José Benjamín Gallego, que fue también editor en sus inicios de la revista SEA y quien nos acompañó aquí durante esta transmisión también. Bueno, como ven, este sistema no solo tiene trayectoria, sino que se impulsa hacia el futuro, donde desde la pasión por la investigación lo llevaremos a otro nivel, siempre a la mano de todos los equipos que hacen parte de este proceso, así como de autores e investigadores del IPM y otras instituciones alrededor del mundo. Los invitamos a continuar conectados con toda nuestra programación a través del canal de Facebook IPM Fondo Editorial y también a seguirnos en Instagram @editorial_ITM. Igualmente, no olviden diligenciar una breve encuesta de satisfacción de este evento que dejamos en la sección de comentarios del Facebook. Gracias a todos por participar de este espacio, especialmente a nuestros excelentes panelistas por su disposición, por nutrirnos con todo ese conocimiento. Los invitamos a nuestro siguiente evento, que será a las 3 de la tarde, el Repositorio Institucional ITM, el saber de muchos para conocimiento de todos. Y para finalizar, les queremos compartir un mensaje de algunas personas que están tras bambalinas y que aportan a que este proyecto sea posible. Veamos. Hola, mi nombre es Mario y trabajo para la agencia de traducción del ITM. Apoyo al sistema de revistas científicas con la traducción de artículos al inglés y revisión en inglés de estilo. Desde la línea de visibilidad científica, apoyo transversalmente a las revistas del ITM para dar a conocer tus publicaciones y tu nombre como investigador ante la comunidad científica internacional. Soy gestor de datos científicos del sistema de revistas científicas del ITM y me encargo de darle visibilidad a todos los artículos de las tres revistas. Soy el encargado de hacer la corrección de estilo de todos los textos del sistema de revistas, que como bien se sabe son tecnológicas, trilogía y SEA. Soy Carolina Castañeda, soy la coordinadora del sistema de revistas científicas del ITM y trato de articular todos los procesos de las tres revistas científicas que tiene la institución, tecnológicas, trilogía y revista SEA.